una noche llena de emoción. Pero antes de comenzar, tengo que saludar y agradecer a todos estos fanáticos que vinieron a acompañarnos en el día de hoy. ¡Hola a todos! ¡Hola por allá! ¡Bienvenidos! Muchas, pero muchas, muchas gracias por estar aquí. Y ustedes que están en la casa, prepárense para vivir una noche muy, pero muy emocionante. Hoy cuatro parejas siguen en competencia, pero ojo, solo tres se van a enfrentar en este campo de batalla. Hoy, señoras y señores, vamos a saber qué pareja será la ganadora, quiénes se llevarán 40 millones de pesos. ¡Vamos, aplauso público! Pero esta historia no solo la escribieron estas cuatro parejas que siguen en competencia. Quiero saludar de manera muy especial a todos quienes vivieron esta experiencia extrema. Muchachos, bienvenidos. Ex participantes de Amor a Prueba nos acompañan por acá. Besos grandes para todos. Gracias por estar aquí. Bueno, vamos a comenzar con algo emocionante. El último día, esas últimas horas de estas cuatro parejas en el nido, ¿qué pasó? ¿Cómo fue la despedida? Pero antes, ojo, les recuerdo nuevamente que solo tres se enfrentarán aquí, en el campo de juego. Porque lamentablemente también veremos la eliminación de una pareja que estuvo a puertas de esta noche tan esperada. Por favor, vamos a ver eso. Suerte que tengo. ¿Me quieres llevar a pintar? No. Mínimo poner Pedro y Romina, mínimo. Lo único más importante que nuestro cariño que nos tenemos es salvar un hermoso lugar como el Cajón del Maipo. Sé que transmitir el mensaje. Ven a diseñar el Pedro y Romina por mientras vos. Ya, trabajemos en conjunto. Como les anunciaba ayer, de estas cuatro parejas que ya están en la recta final, solo tres pasarán a la final. Una, lamentablemente, será eliminada y dejará este nido para siempre. A diferencia de en otras ocasiones, el público votará no por un participante favorito. Les quiero decir que el público en esta jornada va a salvar a dos parejas. Ambos integrantes de la pareja sumarán sus votos. Por lo tanto, las dos parejas más votadas van a pasar directo a la final de Amor a Prueba. Vamos a ver entonces la pareja que más suma votos por parte del público es... Ailén y Marco. Sí. Así que gracias a la suma de los votos de ambos, hoy son la primera pareja favorita. Y quiero escucharte, quiero saber qué se siente. La verdad estoy súper feliz y nada, agradezco mucho a todo el público que siempre nos apoyó, a los dos. Esta vez gracias por apoyarme a mí también. O sea, lo valoro un montón y sobre todo en esta etapa
final, me suelen dar un en la final, adelante. Estás ya en la final de Amor a Prueba. Marco. No, yo estoy sin palabras, de verdad, porque de verdad he sentido el apoyo del público ya hace mucho tiempo. El hecho que me ha siempre apoyado, te lo juro que es una emoción increíble. Somos poquitos, pero multipliquemos los aplausos entonces para la primera pareja finalista de Amor a Prueba. A ver, pero ¿cuál será la segunda pareja más votada por el público? Romina y Pedro. Nada, dice ella, sí. Bueno, Romina, obviamente que tú has hecho tu propia historia en este programa. Y yo creo que también es súper importante recibir ese reconocimiento del público. De verdad, no lo puedo creer. Pensé que iban a salvar a Tony o a Liz. Nunca a mí, a Pedri. Más que agradecida con todos que mandaron sus mensajes, gastaron su platita, a los 45 primos de Pedro y a todos mis familiares, amigos, todos los que me apoyaron y a los que no me conocen y me conocieron acá adentro. Ya me estaba preparando para competir. Así que nada, estoy feliz. Bueno, ¿y Pedro, po? Demasiado contento, Carlita. Y bueno, para recalcar lo que tú dijiste, que la Romina hizo su historia y todo eso, el otro día lo estábamos conversando. Yo creo que también mucha gente me quiere porque soy la compañía de Romina, que es una persona que dio tantas cosas lindas en esta casa. Que la gente me quiera también es todo gracias a Romina, así que le he dicho muchas veces y se lo vuelvo a repetir. Muchas gracias, Romina, por todo. Bueno, y también muchas gracias a la gente. Y ¿estamos en la final ya? ¡Sí! Estoy muy contento de estar en las finales. Felicidades para nuestras dos parejas que ya son finalistas. Pero nos quedan otras dos parejas. Lamentablemente, una de estas dos parejas no llegará a la final. Deberán competir. Será una lucha ardua, una fuerte competencia, me imagino, que diferente a cualquier otra, porque aquí se están jugando el puesto, la vacante que queda para estar en la final de nuestro programa. Liz, te veo muy acongojada. ¿Cómo te sientes? Estoy nerviosa porque para mí es súper importante que estemos tan cerca de la final. Me imagino, Michael, que estás con muchas más ganas, vienen con una buena racha. Son fuertes competidores, así que me imagino que hoy día no vas a dudar en dejarlo todo. Que sea lo que Dios quiera, voy a poner todo de mi parte para que salgan las cosas bien y con la Lisa y trabajar como un equipo fuerte. Quiero escucharte, Oriana. ¿Cómo estás de ánimo? ¿Qué te parece enfrentar una nueva competencia? Te respondo con total sinceridad. Pero obvio. A ver, pues no, la verdad es que no me apetece nada porque me... Mira, o sea, me vestí como una muñeca. A mí ya, como todos lo sabéis, no es que me encante competir. Y nada, estoy muy contenta porque han salvado a mis amigos y nada, espero llegar con ellos también a la final. Los voy a invitar para que se vayan a preparar. Le damos un fuerte aplauso a estas dos parejas que deberán enfrentarse sí o sí esta jornada. Chicas, en el siguiente concurso de seguro más de algún jote irá por ti. Con Toddy gana 3 millones de pesos por ser el extra de su nuevo comercial y así convertirte en el extra mejor pagado de Chile. Es muy fácil. Sube tu video contándonos por qué debes ser tú más el hashtag trabajo extra a Instagram, Twitter o Toddy.cl y participa por 3 millones de pesos. El pago más grande a un extra en Chile. Toddy, muchas chispas. Come Toddy con chispas. ¿Te la comes? ¿Ya le demostraste la otra vez que te la comes? Pero sí, mira cómo va, Michael, que somos dos, no puedo. Pero vengan acá, un segundo los dos. Yo voy a decir una cosa. ¿Tú no estás mente? Sí. Confía, trata de ganar. ¿Estás segura? No discutas ni una vez. Solo ponte de acuerdo como lo hicieron siempre, que lo hacen perfecto. No se paran de acuerdo de esta manera. Competimos y lo damos todo y ya está, mi amor. Sí, sí, sí. Los perdedores se rinden. Los sí, ganadores competimos.
instancia decisiva, decisiva. No hay marcha atrás. Luego de esta competencia sabremos entonces cuál será la tercera pareja que llega a la final de nuestro programa y que tendrá la oportunidad de seguir luchando por el premio final y a quién deberemos decir adiós para siempre. Pues bien, estamos listos y preparados, muchachos. Hoy más que nunca, pongan muchísima atención a la explicación de la competencia que vemos desde ahora ya. El hombre deberá ascender a lo alto de la estructura para tomar una de las cuatro letras de la palabra amor. Tendrá que atravesar los obstáculos del circuito hasta llegar a la mitad del campo de juego para entregarle la letra a su pareja. La mujer deberá atravesar la otra mitad del campo de juego, sorteando los obstáculos del circuito hasta llegar al otro extremo. Allí colocará la letra y tomará a cambio uno de los cuatro corazones. Tendrá que volver hasta la mitad del campo de juego para entregarle el corazón a su pareja. El hombre llevará el corazón hasta el punto de partida, donde lo colocará en su posición final. Luego podrá tomar la siguiente letra. La pareja que forme la palabra amor y ubique primero sus cuatro corazones en la posición final será la vencedora de esta competencia. Jugándose el todo por el todo, comenzamos desde ahora. ¡Ya!
maravillosamente bien. Así que nada, Liz, atrás quedaron esos nervios, la ansiedad, la angustia. Ya estás. Ya estoy en la final, Carla, estoy en la final. ¡Ya por la prueba! Así que por tu hija, por todo. Sí, creo que me lo merezco, Carla. O sea, me lo he currado, me lo he trabajado, así que me lo merezco. Y muchísimas gracias. Y princesa, que te amo, que estoy por ti. Te quiero. Mike. Súper contento. No me imaginaba estar aquí metido en la final. Entonces le digo a mi hija hermosa, te amo mucho, Yolén. Te amo mucho, mucho, mucho. Agradecer también a Liz, que es una excelente compañera. Me ha apoyado mucho esta última semana y la competencia estuvo increíble. Así que un besito y un aplauso también para ella. Muy buena dupla, además. Tony está recibiendo atención médica, que esperamos que luego esté bien. Pero lamentablemente esto significa sí o sí una despedida. Quiero escucharte, Oriana. Para mí es una superación que he aguantado 3 meses aquí. Yo la primera vez estaba desquiciada por 2 semanas. Entonces, enhorabuena a mi amiga, gracias, que la quiero mucho. Gracias, y se lo merece. ¡No es un diablo! Y por Tony me da mucha pena porque se moría por llegar. ¡Grande, Tony! Gracias por todo lo que nos hiciste gozar, reír. Sabes que te queremos mucho, Ori. ¿Ya? No, mira, eso... No, pero es que yo también tengo mucha pena. Sí, a mí también, pero... Me da mucha penita porque es como una carrera de Fórmula 1, las 72 vueltas y te para la última curva. Pero bueno, eso es gracias al fuego. ¿Un último barrio bajero y todas esas cosas? ¡Qué asco, barrio bajero, macarrón, Dios! Perdimos. ¿De verdad? ¿De verdad? Gracias, verdad. Equilibrio. Sergio, quito. Era todo súper parejo hasta que había una barra de equilibrio que el otro lancía así. Y en guarda. Matar. Tirar, aunque era la mierda, no tirar en el suelo, me dan esa mierda. Señor, ¿qué será? Es que... Ahora lo siento. Mire que acá... Mi ex pareja. Bueno, chicos, gracias por todo y un placer haberlo conocido. Lo más positivo que sacamos de esta experiencia, bueno, yo personalmente he conocido a personas excelentes y positivo, muy positivo, y he cambiado para bien. También he conocido gente maravillosa que al final uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entrena fuerte. Marco y Ailén son las personas que más quiero en la casa. Deseo con toda mi fuerza que ganen ellos. Como siempre he dicho, que si no gano yo, me encantaría que ganen ellos. Un placer haberte conocido. Es un amigo más, bro. Sí. Chao. Espero que ganen. O sea, tienen que ganar ellos y lo va a hacer una campaña así de grande. Vale, en Twitter y en todas partes, porque es la pareja que se merece ganar. Punto y final. ¡Grande, chicos! Un placer haberos conocido a todos, chicos. ¡Grande, Tony! ¡Me ha pedido! ¡Chao, chicos! ¡Gracias! ¡Suerte a todos! Yo lo único que quiero es que gane Marco y ahí. Porque aparte, aunque no parezca, soy un amor de persona. ¡Se os quiere, chicos! ¡Chao!
¿Quieren ver el beso más romántico de la historia? Pedro, otra vez. Te vas a lastimar. Ay, Dios. Que eso va a salir en película. Ah, yo ya lo he hecho, el de Barahona. No, no lo he hecho. Está bien. Ya lo he hecho, sí. ¿Qué pasa, Cuchoro? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces, Cuchoro? Aquí se nos anda a felicitarlo. Gracias. Esté feliz. Ay, amigo, haces prisa. Llegaste, John McClane. ¿Cómo está todo? ¿Ya sabéis todo? ¿Tres finalistas? Sí, vos acabas ahí. ¡Cuchora! ¡Estamos en la final! ¡Somos los finalistas! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Michael! ¡Bueno! ¡Ya! ¡Bueno! Dios, yo ya sé que eran los tres que estaban quedando cuando me eché. ¡Aquí, por pichín! ¡Se despegó mal! Así, así. La película se llama Lo Tuyo. Ay, weón. Salí de todo, tío. O sea, que sentí todo ligado. Sabía cómo eres tú, que me sentí. Se ve el beso con Leandro, pero un beso fuerte. Y se ve el beso de mi hijo. Lo llevaron a decir. Sí, pero, mira. Así que él dijo que fue. Sí. Sí. ¡Oh, no! Con cállate, porque con Leandro te veías un morreo. Sí, olvídate, están igual, están a mano. Sebastián, cuando tú le dijiste que Sebastián te obligó. Tú fuiste a San Sebastián. Aquí, tú ves a San Sebastián. Allá por la tuya. Eduardo, ¿qué? Cuéntame. Nada, nos hicimos falta. Sí, obvio. Y obvio. Nada, entonces como que yo le escribí a la hermana, que él me llamó, su mamá habló conmigo y tal, y a los 20 minutos, ¡pam! Llegó. Y nada, súper bien. Por ahí fuimos a visitar a la familia de él, fuimos a visitar a la mía, pero en buena onda. Sí. Igual yo le dije así como que Eduardo, yo te quiero mucho, pero yo no sé lo que siento por ti ahora. O sea, pero muy buena onda. Sí. Te lo juro, igual lo quiero. Claro, no se va de un día para otro. Lo que hablamos, que el amor no se va de un día a otro. ¿Qué onda? Ahora que las moscas... ¿Alguien tiene que pasarle esa hueá? ¡Robby, no me pasó! ¡Para nada! ¡Que lo tomes una vez más! Energía. Excelente. Rico, ¿no? Bueno, chiquillos, el momento del brindis. Es difícil decir adiós, mirar para atrás y todo lo que ustedes han vivido, lo que yo también he vivido. Cada experiencia para mí es distinta, pero de verdad y sinceramente, gracias por todo. Gracias por haber aceptado esta aventura y por llegar hasta este momento. Vamos a abrir las champañas. Lindo por ustedes. Y que sea una final increíble. Cuando miren para atrás, recuerden esta experiencia de una manera especial y bonita. Michael. Brindo por todos los momentos, por las cosas buenas, por las cosas malas, por todo lo aprendido aquí. Agradezco a mis compañeros por todo lo que me aguantaron, por todas las cosas vividas con ellos y feliz de estar aquí, feliz de estar con Lista. Salud. Salud. O sea, yo el haber llegado a este momento, yo me siento ya ganadora. Y verme en este momento es como un logro muy personal para mí. Gracias a mis compañeros que me han demostrado ser amigos, que siempre han estado ahí. Michael... También que él fue una de las personas que me empujó a estar hasta este momento, aunque él no lo crea. Salud. Salud.
¿También? Tengo también como un poco de emociones cruzadas porque se acaban de ir nuestros amigos. Espérate. No, está todo bien. Yo de verdad como que me agarré mucho del lugar, como que me acostumbré 5 meses enteros acá, es como que me acostumbré al lado de Marco, que de verdad no tengo ganas de como de separarme ahora. No me imaginaba esta historia, conocer a esta persona hermosa, vivir acá adentro también me enseñó muchas cosas. Y lo más importante para mí es Marco, o sea, esta persona que conocí afortunadamente y tengo sentimientos súper fuertes. Salud, gracias Aile. Gracias, Carlos. Sentimos esta casa como un poco de nosotros también. Nos hemos conocido acá adentro, hemos construido nuestra historia desde cero acá adentro y pienso que nos lo llevaremos adentro de nosotros para muchísimo tiempo, porque ¿a cuántas personas pasa de llegar a sentir amor en un contexto así donde todo está grabado, con todas las dificultades que hay, poniendo nuestro amor a prueba? Uh-huh. He luchado para mis sentimientos y para tener ella a mi lado, que es mi regalo más grande. ¿Pedro? Estoy súper agradecido por cómo fueron conmigo, cómo me trataron, cómo me hicieron sentir. Por otra parte, también el apoyo que empezó también desde la primera semana de Romina, esas dos cosas combinadas me hicieron llegar hasta este momento, porque yo nunca pensé que iba a durar tanto tiempo y estoy súper feliz por eso. Así que... Ah, salud. Salud. Sí. Rami. Primero quiero brindar por todos los que estamos acá, porque viví una experiencia maravillosa. Carla, a vos te digo que sos una conductora, no un 7, un 10, de verdad, porque siempre tuviste una palabra para cada uno de nosotros en el momento justo. Siempre nos calmaste, siempre nos tiraste para arriba. Nada, la verdad que un orgullo que vos hayas sido nuestra conductora. Haber encontrado amigas en la persona al cual cada vez le tengo más cariño y darme cuenta que podía hacer un montón de cosas que no sabía que podía. Así que, nada, una experiencia increíble. Brindemos con orgullo por estas parejas que son los finalistas y se merecen todas ganar. Salud, chiquillos. Salud. ¿Cuántas veces nos juntamos ahí a hablar huevonadas? Estas paredes todas ocupan sentimientos súper fuertes. ¿A dónde fue su primer beso? ¿Aquí? No, su primer beso fue dentro del búnker. ¿Dónde fue su primer beso? En la cama. Bueno, acá Alex se mandó muchas performances en el búnker. Aquí fue lo de la tregua. Leira, nosotros paseando a los hombres aquí con corales. Porque nos hicieron corales ese día, sí. Cada lugar y cada espacio tenía un momento, algo había pasado ahí. ¿Cuántas veces lo abrimos esta ventana? El lugar de Alex. Era de mi ventana. Así con la mano, así que decía, hola. Chao, Buque. Espero no verte en mi puñetera vida, colega. Me debería cerrar Leandro. Que lo cierre Leandro. ¿Esta era la planta que le pegaba a Alex? Alex, imitales. Creo que cada recuerdo y cada cosita que pasó aquí es muy importante. Entonces, que viví las cosas más importantes, yo creo que es claramente la cama. Yo, un pequeño jote italiano, dormí acá. Vale, pobrecito, dormía solito. Mi futura novia estaba acá, en la cama, con un botox. Ese lugar donde he compartido mis sentimientos más profundos con Aileen, donde nació y se consumó la pasión.
justamente en esta posición, mira, donde hay este círculo, círculo, espiral, era el epicentro del terremoto. De acuerdo con Pedro, de que somos una pareja más honesta. Desde un primer momento él fue honesto conmigo y eso fue lo que siempre valoré de él. Voy a ofrecer 3 besos, tú me tienes que aceptar uno. El beso mascarilla. ¿Mascarilla? Sí. ¿Ya? El beso que te dejo loca. Te puedo dar el beso de super lengua. ¿Cuál querés? Mascarilla que te dejo loca. ¿Voy a enamorar de mí? A ver, probemos con ese, a ver si podés. ¿Estoy segura? Que no sé si vas a mover. Cierro los ojos. Tuve que esperar hasta el final para este momento. Todo lo que yo voy a echar de menos de esta casa o de este nido son los momentos que yo viví con Romina. Y Romina fue la que me hizo cambiar eso de que solo vengo a competir. Al final venía eso, pero terminé formando una linda relación. Bueno, nos poníamos aquí. Sí, hacemos cariñita. Sí. El irme al rincón con Michael es porque en ese rincón Michael y yo hemos vivido muchas cosas. Si no, mal no recuerdo, fue en el sitio en el que nos dimos el primer beso. Si no recuerdo mal. Yo creo que si hay un lugar donde Ailén Milla pasó la mayoría del tiempo, sí, de todo el reality. Sí, muchas gracias por tu aclaración. Fue aquí. Fue esto. Mira. Todo este mueble es mío. Pasé mucho rato en el baño. En el baño tuve todo: discusiones, encuentros lindos. Sí, porque hay que contar algo. De aquí yo sabía todo lo que ocurría en la casa. De verdad es un, como un mix de emociones. Quiero irme, pero es como que yo sé dentro de mí que voy a extrañar muchos momentos intensos que he vivido acá adentro. Hay algo que se generó acá adentro, queremos como atraparlo y llevarlo fuera. Entonces, no sé, por eso es como que no tenemos ganas de separarnos, de despegarnos, porque es muy lindo lo que se generó y queremos que, no sé, llevarlo, o sea, llevarlo fuera. Muchísimas gracias a toda la gente que me ha votado y que ha visto Amor a Prueba. Os quiero. Una vida aquí y la verdad que contenta porque lo viví al máximo. Creo que me mostré 100% como soy aquí, como soy en la vida, me mostré aquí completamente real, con las cosas buenas, con las cosas malas, así soy. Apagando las luces, dije, me parece que no voy a tener que entrar más a esta casa. Nos costó mucho llegar hasta la final y si llegamos hasta acá, confiamos y queremos ganar la final. ¡Vámonos, 6 guerreros! ¡Nos vamos! Entramos por esta puerta y nos vamos por esta puerta. ¡Ahora! ¡Ahora, chicos!
más emocionantes. Solo ellos saben lo que se siente el haber pasado por esta experiencia. Las últimas horas en el nido para Marco y Ailén, con toda su historia de amor, con todo lo que tuvieron que pasar. ¿Dónde está la hinchada de Marco y Ailén? ¿Dónde están los seguidores de esa gran historia de amor? Esta noche están presentes acá. Estamos en vivo y en directo desde Pirque. También la historia que construyó Pedro y Romina. Gente aquí, muchos seguidores, muchos fanáticos, y por supuesto hay que mencionar la historia que también construyó Michael y Liz. Así es, esta es una noche muy pero muy emocionante, y como dijo Michael, guerreros, simplemente guerreros. Y antes de continuar, quiero agradecer a la gran sintonía que nos están dando. Gracias por ser tan fieles y por estar disfrutando desde sus casas de esta final en vivo y en directo. Gracias por ser tan fieles y por continuar con nosotros. Estoy acá al lado de este báculo que será levantado solo esta noche por la pareja que gane. Pero, señoras y señores, mucho se ha especulado sobre lo que pasó entre esas últimas horas cuando salieron del nido y esta noche final. Nos vamos a arriesgar. Vamos a desclasificar información, algo que nunca se ha hecho en los realities. Sí, señoras y señores, esta noche, luego de especulaciones en todos los programas, nosotros les contamos lo que verdaderamente ocurrió con nuestros semifinalistas en este desfase. Cuando salieron de aquí del nido, ¿qué fue lo que pasó? No se lo pierdan. Hermanas, la libertad está con vosotros. Bioto, tengo para vos algo muy especial. Ahí está Bioto contigo. Decirle, te trajo algo y vos te encanta, algo que soñaste. Esto es tuyo. Pedrito, tenés cómo escaparte de Pirque. Esto es tuyo, Pedrito. Y la libertad está con ustedes. Escápense de Pirque, escápense del templo. ¿Dónde sacaste tú este teléfono? Se lo robé el peluquero. No way. Pero no estarás sintiendo al Botox. No. Esta vez estoy buscando un hotel para que finalmente podamos estar juntos, amores, solos. Ok. ¡Pero padre, por Dios! Carlita, perdón, Carlita. ¿Dónde están los participantes? Se han ido, Carlita. ¿Qué? ¿Pero cómo se le ocurre si tenemos que hacer la final de este programa? ¿La final, Carlita? Sí. Producción, teléfono, por favor. ¿Aló? ¿Qué van a embarrar? ¿Qué pasó? ¿Qué embarrar? No me decís que... No me decís que van a embarrar con una actividad mía, po. No, si no es eso, no es eso. ¿Qué pasó? Oye, es que los participantes se escaparon. ¿Están, güey? ¿Cachai? No están, ya que es la final, ¿y ahora qué hago? Espérate, tranquilízate, Carla. Esto déjamelo a mí. ¿Pero qué vas a hacer? Tranquila. ¡Cabrón, qué puerta! Te vas a ir al cajón del Maipo, San José de Maipo. Vas a peinar San José de Maipo. Árbol por árbol, hoja por hoja, no se puede mover una sola hoja sin que yo lo sepa. Vas a buscar a Romina y a Pedro. Los quiero vivos, ¿me entendiste? Sí, señora. Tú, ¿a dónde se va a ir la salsa? ¿En una salsoteca? Estáis rápido, ¿no? Por supuesto que a la salsoteca. Vas a buscar en todas las salsotecas, de inmediato, a Michael y a Liz. Los quiero vivos. Y tú, grandulón, te vas a ir a buscar a Ailén y a Marco. Yo sé dónde pueden estar, porque son califas. Pueden estar en esas casas pecaminosas, llenas de lujuria, donde está el pecado vivo. Ahí te vas a ir a buscar a este par de cochinos, a Ailén y Marco. Toma.
dos? ¿Dónde están? No, no me acuerdo. Si esto le refresca la memoria. Sexto piso, habitación 69. Hace 3 días que no ve la luz del sol. Ahí está el epicentro. Imposible, decían otro. Te vas a... Pedro, bájate ya del árbol. Explícame qué significa esta camiseta que dice Michelle. Camiseta de mierda. Está linda la Michelle. ¿Perdón? La señora Astorga, abajo. Mire que yo no subo ni cagando. Vamos. ¡Felicitaciones, muchachos! ¡Felicitaciones! Perdón, no les digo a ustedes, les digo a mis muchachos que son los cazadores. Ha llegado el momento de la verdad. ¿Quién va a alcanzar la gloria y quién se va a llevar los 40 millones? Señores, a prepararse, porque viene la final. ¡Vamos! Eso, se van a escapar de mí, pelotudos. ¿Dónde la vieron? Gracias, Patricia. Solo tú podrías conseguirlo. Grande, maestra. Te mandamos millones de besos. Menos mal que la Patti los encontró. Así es. Porque todo Chile simplemente está esperando ver a estas tres parejas que superaron todas las pruebas y también todas las... Iba a decir las tentaciones, pero bueno. Algunas tentaciones, en fin. Señoras y señores, vamos a recibir... como ellos se lo merecen. Con un fuerte aplauso, en vivo y en directo desde Pirque para realizar la final de Amor a Prueba. Con un fuerte aplauso, en vivo y en directo desde Pirque para realizar la final de Amor a Prueba. Ya están acá Marco y Ailén. Romina y Pedro. Liz y Mike. ¡Más fuerte! ¡Quiero sentir a este público! ¡Quiero sentirlos a todos! ¡Todos de pie! ¡Todos arriba! ¡Todos arriba! ¡Todos arriba! ¡Vamos! ¡Que se sienta la hinchada! ¡Que se sienta la fanaticada! ¡Hay nervios! ¡Sí! ¡Mucho, mucho nervio, Pedro! Hola, Carlita. Hola, Carlita. ¿Qué dice el público? Me voy a tener que acercar porque si no, no nos vamos a escuchar. Bueno, la historia de estas tres parejas ha hecho que hoy seamos trending topic en Chile, en España, y tenemos tercer puesto mundial. Sí, señoras y señores. Eso lo hemos conseguido gracias a ustedes. Sabiendo que no solamente nos están viendo en Chile, este público que estaba esperando tanto tiempo, ¿qué se siente estar acá? Ailén. Ay, Carlita, estoy súper emocionada al saber también que nos están mirando de todos lados, que tenemos gente que nos apoya desde muchos países. De verdad, estoy súper agradecida y contenta y emocionada. Sí, Marco, ¿cómo estás? Carlita. ¿Qué se siente la noche que me... Estoy muy bien, te digo, muy concentrado, focalizado en el objetivo, y también no me esperaba de ver mucha gente que está, nos está soportando, y vi como escritas para nosotros, así que aunque si estamos yo también lejos de casa, hay gente que nos apoya, entonces gracias. Simplemente gracias, y gracias a ustedes también por haber vivido esta experiencia. Estamos nerviosos todos, es que esto es muy emocionante. Romy,
La última vez que nos vimos, lo dijiste. No pensaste llegar acá. Pero lo conseguiste. ¿Te sientes preparada para esta noche final? Sí. Estoy, bueno, nerviosísima. Una patatona. Estoy más que feliz. Vino mi mamá, que hace 6 meses que no la veo. ¿A dónde está la mamá? Allá. ¿Dónde? ¡Hola! Bienvenida a nuestro país. Vino mi hermano también de Argentina. Estoy muy feliz. La verdad que estos días recibí el cariño de la gente, que no lo puedo creer, tanto cariño de tantos países. Es muy fuerte esto que está pasando. Linda. Pero nada, con la mejor, con muchos nervios, pero para ponerle todo. Ya, pero ahora cuéntala firme. ¿Qué es más difícil, llegar a esta final o conquistar a Pedro? Yo creo que más difícil fue conquistar a Pedro. Yo creo que ahora ya, sí, producción ya debería tener un trofeo para Romina Sola, ¿sí? Vamos a hacerlo de inmediato. Si no ganamos, quiero un trofeo específico para mí por haber conquistado a Pedrito. Pedro, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Te veo tranquilo, súper calmo. Sí, tranquilo, tranquilo. ¿Sí? Sí. ¿Vino tu hinchada también hoy día? Vino mi hinchada también, todos los del Cajón del Maipo. Eres el 20% de los primos de Pedro. Me imagino. Pedro, mucha gente me ha preguntado, ¿cómo estás de la lesión? Mira, Carlita, alcancé a recuperarme y estoy mejor que en las pruebas que pasaron, así que con eso ya estamos perfectos. ¿Te sientes bien? Me siento bien, sí, me siento súper feliz porque el día que me corté el pie dije, aquí se acabó la participación que yo tenía en el reality y mira dónde estamos ahora, entonces ya estoy tranquilo y pagado. Muy bien. Me acerco por acá. Hola. Te apuesto que estás a punto de llorar, Liz. Sí, ya sabes que soy muy sensible. Sabes que nos están viendo muchísimo en España. Sí. Es una doble responsabilidad porque conquistaste el corazón de muchos chilenos, pero también nos están siguiendo por allá. ¿Cómo te sientes para enfrentar la prueba? Ah, yo estoy al 100%, o sea, bueno, tuve un esguince, pero no es muy común en mí los esguinces, no me para esto. La verdad es que estoy un poco triste, Carlita, porque veo toda la familia de mis compañeros y me da envidia sana, ¿sabes? Porque los míos están tan lejos que la verdad me hubiese gustado que, aunque sea mi padre, estuviera aquí, pero bueno, que con el apoyo de Michael y mis amigos que están ahí, tengo fuerzas. Bueno, lindo, tranqui. ¿Ya? Michael. ¿Cómo estás, Carlita? Me pongo por acá. ¿Cómo estás? Súper bien, ansioso. Estoy muy nervioso. Súper nervioso. Oye, súper contento. Está mi hija ahí, está mi amigo, la gente de circo, mi amigo humorista, así que está toda la gente apoyándome. Saludos. Oye, la chiquitita de busito. Allá. Uy, qué responsabilidad. Tu hija va a estar mirando todo. ¿Cómo sí, se siente eso? Nada, eso me da más ganas, me da más fuerza, así que nada, vamos a darlo todo. Ya, bueno, les voy a decir algo. En efecto, nuestras tres parejas están muy nerviosas. Este es un momento único. Es un tiro. Por lo tanto, les pido desde ya que traten de ir calmando sus nervios. Y para darles un momento para que respiren, les quiero decir que hay dos personas que también han participado de Amor a Prueba y lo han hecho a la par de nuestros participantes, muy, pero muy intensamente. Saludamos y damos la bienvenida a Karen y a Carol. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. ¿Dónde están, muchachos? Estamos acá arriba, cerca del corazón, el corazón que una de esas tres parejas se llevará, porque el cariño ya lo tienen, está demostrado. Pero nosotros también estamos con Carol, junto a ex participantes, muy importantes también para todos ellos. Carol. Así es, porque el nerviosismo se apodera. Hoy solo una pareja se la llevará 40 millones de pesos. Queremos saber las impresiones. Tony, cuéntanos, ¿cuál es tu pronóstico para esta noche? Queremos saber, de tus palabras, ¿cuál es la pareja que merece ser la pareja triunfadora de Amor a Prueba? A ver, buenas noches. Yo creo que la pareja que... Y me gustaría que la pareja que gane, más que nada porque ha dicho que me da la mitad de lo que él gana. No, porque creo que los que más se lo merecen, se lo han demostrado y siempre lo he dicho, del minuto uno, que si no ganaba yo, que quería que ganara Marco y Ailén. Tony, ¿y de esas tres parejas quién? También, aparte, quiero decir a los chicos que aunque tengáis la familia lejos, chillaré para animar a vosotros, no os preocupéis, chicos. Muy bien, tranquilo, no es necesario que cantes. Tony,
¿Cuál de esas tres parejas no merece ganar el premio? No, merecer, todo lo merecen. Si han llegado hasta aquí es por algo, todo lo merecen. Lo que me gustaría, quien más, para mí, quien más se lo merece es Marco y Ailén por lo que han demostrado en reality. Tenemos más preguntas, Karen. Así es, yo estoy con Iron Man. Venga para acá. ¿Cómo está? Muy bien, la verdad que muy contento de estar acá. Felicitaciones a los seis y en especial a Ailén que se lo merece, ¿no? Ah, mira, a propósito de eso, ¿cuál es la pareja que a ti te gustaría ganar? ¿Cuál crees tú que es la pareja que se merece este premio? Yo creo que vinimos con Ailén en un objetivo, a ganar este reality. En mi caso no me pasó, pero Ailén está en curso, tiene toda la posibilidad de ganar el reality, así que espero que dé todo lo mejor y que lo gane, ¿no? ¿En serio? ¿Ailén y Marco entonces serían la pareja favorita de Leandro? Me encantaría que gane Ailén, así que para ella mis mejores deseos para ella. Mira tú, nos sorprende, una vez más, nos sorprendes. No, pasa me que, parece me que, parece muy bonito. Pasa que con ella vinimos con este objetivo de ganar y dar todo el reality. Entonces en mi caso no me pasó eso, no llegué a la final. Me hubiese encantado llegar a la final, pero bueno. ¿Con ella? Obvio, con quien sea, pero bueno. Principalmente con ella. En mi caso no pasó eso. Ella está en curso y por eso le deseo lo mejor, ¿no? Que aproveche, que tiene toda la posibilidad de ganar. Así que me encanta. Tan Iron Man no es entonces. No es de fierro el hombre. Carol. Así es, continuamos. 3.600 horas vivieron estos participantes para llegar a esta instancia final, donde solo una pareja será la ganadora. Atentos, recuerda utilizar el hashtag final amor a prueba. Continuamos, Carla, por favor. Gracias, muchachos. Bueno, la gente está expectante. Hay mucha emoción acá. Le voy a pedir, por favor, a las tres parejas semifinalistas que se giren, por favor. Mirando hacia acá, porque vamos a hablar de algo importantísimo. Ha llegado el momento de las definiciones. Ustedes tres han escrito su propia historia. Esta gente lo demuestra. Los han seguido desde el día uno hasta ahora. Pero solo dos parejas accederán a luchar por el gran premio final de Amor a Prueba. ¿Cómo se definirán esas dos parejas? Compitiendo, señores, sí, en vivo y en directo. Muchachos, vamos a realizar una dura competencia. Las parejas que obtengan el primer y segundo lugar automáticamente se van a convertir en las parejas finalistas y deberán luchar para obtener el premio final. La pareja que esta noche obtenga el tercer lugar, lamentablemente quedará fuera de competencia, es decir, eliminada. Eso es así de simple, una dura competencia. ¿Quiénes serán las dos parejas finalistas? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué ocurrirá esta noche en vivo y en directo desde Pirque para todo Chile y el mundo? Lo sabremos a la vuelta de la pausa comercial. Ustedes sigan en sintonía y los que están en la casa recuerden enviar amor al 1120 porque pueden participar por 500 mil pesos. Vamos a la pausa, ya volvemos. Esto es la gran final de Amor a Prueba. Señoras y señores, continuamos en vivo y en directo transmitiendo la gran final de Amor a Prueba con una gran sintonía. Y cómo no, todos estamos esperando para saber la pareja que finalmente se transformará en la ganadora de nuestro programa. Bueno, pero les quiero recordar que hay tres parejas en este momento que deberán luchar por convertirse en los finalistas de este programa. ¿Cómo lo haremos? Las parejas van a competir. Quienes obtengan el primer y segundo lugar se transformarán en los finalistas de Amor a Prueba. La pareja que obtenga el tercer lugar lamentablemente será eliminada. Los muchachos están preparando sus cuerpos,
calentando. Es una prueba muy dura, es una prueba también muy extrema. Por lo tanto, los muchachos, como ya están acostumbrados, se prepararán para entregar lo mejor. Esta es la noche final, no hay más. Esta es una cuenta regresiva. Por lo tanto, solamente depende de ellos y de la coordinación que tengan como pareja para obtener buenos resultados. Después de tantos meses de competencias, duras y fuertes pruebas, estas tres parejas están más que preparadas. Ellos saben lo que significa competir. A pesar del frío, a pesar de lo dura que puede ser, van a llegar más allá de sus propios límites. Y para eso hoy, en vivo y en directo desde Pirque, hay mucho público que ha venido a apoyar a Marco y a Ailén, a Pedro y Romina y Michael y Liz, transmitiendo en vivo y en directo para todo Chile y por supuesto también para todo el mundo. Ahora, hay mucho público por todo este lugar. Sé que Karen y Carol andan dando vueltas por ahí. Ya vamos a estar en contacto con ellos. ¿Sí? Ustedes me cuentan cuándo. Cuando tú quieras. Pero nomás, yo lo que Carla, les quiero decir, de alguna manera... Carlita, ¿nos ¿sí? escuchas? Sí, ahora sí. Ahí se los veo. Así es, aquí estamos. En la cima del Olimpo en estos momentos. Toquemos, donde se va a tocar este corazón. Y nos encontramos, Karen, con la familia de quién. Mira, yo te voy a presentar a un guapo, fíjate. Ahora entiendo tantas cosas. ¿De dónde salió tanta belleza? Él es el papá de Ailén, que viajó nada más y nada menos que 20 horas cruzando la cordillera para venir a ver a su hija. Hace 3 horitas que llegó a Santiago. ¿Qué le quisiera decir a Ailén en este momento que está compitiendo ya en la semifinal? Bueno, que siga siendo feliz, que siga siendo como es y que lo mejor que puede hacer es disfrutar lo que le está pasando. Que Dios se lo está dando porque es una buena persona. Ella se merece ganar de todas maneras este premio. Usted como padre le está dando toda su energía y una palabra de aliento, porque ahí está, la vemos, ya está amarrada. Marco la tiene que rescatar. Bueno, Ailén, hoy es tu día y si Dios quiere y todo sale bien vas a ganar. Tengo fe que lo vas a lograr. Muy bien. También estamos con Maureen, la hermana de Michael. ¿Cómo ves esta noche? ¿Cómo ves esta gran final? Como una gran fiesta. Estoy feliz, estamos en familia, todos reunidos, apoyando a Michael y a Liz. Y la verdad que muy esperanzado y con una gran ilusión de que van a ganar. Un último consejo para esta prueba. Creer es crear, así que créetela, hermano, y que puedes ganar. Muy bien, últimos minutos, 23:42, estamos viviendo, experimentando lo que es la final de Amor a Prueba, una noche de emociones, una noche que recién está comenzando. Así es, ya están preparadas las parejas, Carlita, el pase es suyo. Gracias, muchachos. Todos estamos nerviosos, todos queremos saber qué es lo que va a ocurrir con esta dura y extrema prueba que tendrán que realizar nuestras tres parejas. Ha llegado el momento, señoras y señores, de ir con la explicación del juego. Por favor, señor director. Al inicio del juego, la mujer estará atada con cuerdas y el hombre deberá rescatarla para que ella cargue su balde con arena de la playa y lo enganche a la cuerda. Luego, el hombre comenzará a hacerla avanzar por la laguna hasta llegar a la plataforma en la que la mujer deberá traer el balde a través del sinfín aéreo. En la próxima etapa será fundamental la coordinación de ambos. Cada uno tendrá un bastón con el cual deberá guiar el balde a través del recorrido en zigzag, evitando que el balde caiga. Esa arena deberá ser depositada en el balancín. Las primeras dos parejas que logren hacer el contrapeso serán las finalistas de Amor a Prueba. Ay, ¿quiénes serán las finalistas? ¿Quiénes lograrán obtener el primer y segundo lugar? Estamos a segundos de verlo. ¿Cómo están, muchachos? ¿Las parejas bien? ¿Listas, chiquillas? ¿Sí? Está bien, hombre, la... de Amor a está Prueba. Bien, ¿cómo la... estamos? Moquetón, está bien. Bien. ¿Y cómo está el público? ¿Cómo estamos? Señoras y señores, ha llegado el momento de comenzar con esta prueba. ¿Las parejas listas? Entonces, comenzamos desde ahora ya.
Los hombres ya están rescatando a sus mujeres. Una instancia difícil. Desarrollar esa cuerda. Vamos a ver quién lo logra con más habilidad. Todos muy cerca. Aún nadie toma la ventaja. Romina es la primera en ser liberada. Ailén y Liz también. Sube. Dale, amore. Dale, dale, sube, amore. Dale, que vas bien, dale. Dale. Dale, amore, dame la fa. Romina y Ailén. No. Prácticamente en la misma posición. Para. Luego pares. Eso, atrás. Dale. Eso, muere. Espérame, espérame, pero... Romina claramente toma la delantera muy cerquita, Liz. Es una etapa difícil y complicada que requiere de mucha concentración y equilibrio. Pedro y Romina superan esta etapa y comienzan a despegarse de las otras dos parejas. Michael también logra avanzar. Avanza.
sigue con la delantera, Pedro. Todos luchando por obtener el primer y segundo lugar. Romina, por su parte, toma la delantera nuevamente. Es una prueba muy dura, de largo aliento. Vamos a ver quiénes ocupan los dos primeros lugares. Vamos, Ronnie, tienes que hacer tu mínimo acá más rápido. Tráelo, 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 eso. Vamos, Ronnie, vamos, Macana. Macana, Romina. Vamos, vamos, que pudís, que pudís. Listo. Dale, dale, amores, dale. Estamos transmitiendo en vivo y en directo por las pantallas de Mega la gran final de Amor a Prueba. Una competencia que va a definir cuáles serán las dos parejas que van a luchar por el premio final. Para acá, para allá. Para acá, para allá. Para acá, para allá. Tranquila, tranquila. Liz y Romina continúan tomando la delantera. Ailén a punto de tomar el balde. Dale, dale, dale. Déjalo, déjalo. Una prueba de mucha resistencia. Solo los mejores podrán superarla. Avanza con el carro, Romales. Avanza con el carro. Detrás. Cuidado, more. Tranquila, espérame. Espérame, more. Espera, espera, espera. Tienes que esperarme. More. Tienes que esperarme. Dale. Tranquila. Frena, frena. Se me sale. More. Ya, dale. No, no, more. Dale. Dale. Espera. Ya. Romina y Liz siguen avanzando.
Una prueba que requiere muchísima coordinación de la pareja. Atrás. Pero esta prueba no termina hasta que termina. ¿Qué irá a pasar? Dale, dale, dale. Estás siempre más adelante de mí, amor. Tenemos que estar parejos. Amor, los dos frente demasiado. Levanta. Nuevamente en el agua, siguen completando la etapa. Vamos a ver qué ocurre. Liz y Romina muy parejas, luchando, esforzándose al máximo, dando lo mejor de sí. Una prueba extrema, sin duda muy difícil de realizar. En ningún momento. Acuérdate siempre del tarro, ¿ya? Que te puedo quedar. Dale, ahí agárralo, agárralo. Ahí agárralo. Vamos, vamos, gente, vamos. La noche más importante, la más emocionante de este gran programa llamado Amor a Prueba. En instantes sabremos cuáles serán las dos parejas finalistas. Romina y Pedro consiguen una diferencia importante con respecto a las otras parejas. Pero nuevamente estarán cerca Liz y Michael. Entre dos parejas, Romina, Pedro, Liz y Michael. Todo puede ocurrir. Pedro nuevamente toma el adelante.
recién se movió, pero no logró tocar el piso. Vamos a ver qué es lo que sucede. En busca de otro balde, va Romina. Completamente adelantada. Espera, espera, baby, espera, que te diga. ¿Quién es tú? Espera. Ahora. Atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Cuidado. Señores, esto está ocurriendo en vivo y en directo. Tres parejas luchando. ¿Cuáles serán las dos que se van a convertir en las finalistas? Piso también, esto está muy peleado, señoras y señores. Onda, oye, está con todo ya. Saca lo que más tiene dentro, dale, que no todo. Vamos, venimos bien, vamos. Todos tenemos muy cerca. Un error puede ser fatal. Además de la cantidad de vueltas, importantísimo con cuánta arena llegan esos baldes. Todo puede ocurrir. Hasta último momento no sabremos quiénes serán los dos finalistas. Trabajando fuertemente también Ailén.
Romina y Pedro han perdido arena. El zigzag es una etapa decisiva. Liz también ha perdido arena de su balde. Romina y Pedro, pero todavía no toca el suelo. Vamos a ver qué pasa ahora con el balde de Liz y Michael. Todos muy atentos, todo puede suceder. Tampoco pudo tocar el suelo. Vamos a ver. La delantera Romina. Sigue avanzando Liz. ¿Qué va a ocurrir con Marco y Ailén? Tal vez es el último para alguna de estas parejas. Muy atentos todos. ¡Vamos, Romy! En las finalistas del programa. Para acá. Vamos, Romy. Vamos, que estoy.
Para acá. Para allá. Para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. ¿Qué está haciendo para acá? Uno. No, no me están siguiendo. Al no seguir, pasa eso. Se los cae y cagamos. Vamos. Ailén va en busca de otro balde, pero Romina y Liz están atravesando la etapa del zigzag, muy parejos. Les repito, una etapa complicadísima de esta prueba. Espera, espera. Ailén sigue luchando. Allá, acá, ahí, para el lado, para el lado, para el lado, para el lado. ¿Qué es esto? Pedro y Romina han terminado el zigzag. ¿Qué va a pasar, señoras y señores? En directo desde Pirque, con un público expectante. Todos esperando para ver quiénes ocuparán el primer y segundo lugar de esta prueba. No. Se mueve la balanza, sí, de Pedro. Romina logró estabilizarse. ¡La lanzó alto! ¡Sí, señoras y señores! Romina y Pedro se convierten en la primera pareja finalista de esta noche, pero esta competencia continúa. No se termina. Todavía nos falta por ver cuál será la segunda pareja finalista. ¡Vamos, público! De ustedes depende apoyar a quienes están luchando arduamente por pasar a la final de nuestro programa. Les recuerdo que la pareja que obtenga el tercer lugar, lamentablemente, esta noche quedará eliminada de nuestro programa. Fuerte el aplauso para Romina y Pedro. Ya son finalistas. Y... está en el aire, Michael. Está en el aire. Vamos, Michael. Les recuerdo a nuestros competidores. ¡Está tocando! Vamos, no se detengan. Tienen que apoyar completamente el tambor. Michael, no te detengas, vamos. Para, por favor. Continúan en competencia. Michael, Liz. Por otra parte, Ailén y Marco. Ahora. Espacio. Frena. Gíralo. Apoyado en el piso, son las reglas de este juego. El tambor tiene que estar completamente tocando el piso.
Hemos determinado las dos parejas que ocupan el primer y segundo lugar y que se convierten en las dos parejas que pasan a participar de esta gran final. Completamente en vivo y en directo. Saludamos y felicitamos a Pedro y Romina, a Marco y a Ailén, y por supuesto a Michael y Liz, quienes lamentablemente han ocupado un tercer lugar, pero que lucharon fuertemente. Parejas que pasan a la final de Amor a Prueba.